Bienvenidos a la cripta de Lex Luthor. En el programa de hoy queremos hablar un poco, quiero comentar un poco la serie de Stranger Things, que segunda temporada todo el mundo estamos esperando como hijos de puta a este pedazo de serie, ¿no? Que ha sido el boom absoluto entre muchísimos fans del cine así ochentero, que ha sido como un aire fresco ahí de... Oh, sí, necesitaba esto, tío. Necesitaba esto en mi puta vida. Y estamos como locos esperando a ver esa segunda temporada. Vamos, yo creo que va a ser algo... Ah, impresionante. Entonces, quiero comentar un poco de la gente que no haya visto la serie. Realmente es una serie que recomiendo muchísimo. Es acojonante. O sea, mucha peña dice en plan de... Bueno, pues es una serie que recuerda a los Goonies. Error, error. Perdona, esta serie no tiene ningún acompañante subnormal que come chocolatinas con una camiseta de Superman. No, en ese caso no. A mí me pareció una serie más ambientada, sí, sobre todo ambientada mucho al cine de los 80, pero me parece que tiene muchísima, muchísima influencia de Stephen King. Mogollón, ¿vale? Películas como It mismamente. ¿Okay? Y luego también me recordó mucho, mucho a... Ese rollo de bicho, ese rollo universo un poco alien, ¿vale? También tiene cosas a veces de Pesadilla en Elm Street y cosas así que me gustó, como el tema del monstruo en la pared, ¿os acordáis cuando va saliendo así? Que es una escena súper parecida que sale en la peli de Freddy, de Pesadilla en Elm Street, cuando sale así al lado de la cama de la tía y se cae el crucifijo, etc. Pues... Me parece una serie súper recomendable. Aparte que los críos son entrañables, son geniales, todos, todos, todos tienen su rollo. Sobre todo el más molón, como en todos, es el Fofozaza, este, que es brutal. El niño gordito que se fea. Me parece algo impresionante. Ese chaval es la hostia, me encanta. Y la verdad es que todos tienen su rollo y genial. Y además que han vuelto a meter a la Locatis esta otra vez aquí en esta serie. Es brutal. Pero bueno, hay que comentar más de Stranger Things, que me parece alguna película, o sea, una serie que no puedes, no tienes que dejarla aparcada. O sea, deja toda la mierda que estés viendo y ponte a ver Stranger Things, porque es acojonante, la música es brutal. La música electrónica es algo acojonante. Está súper bien, me recuerda mucho al rollo 80, súper bien hecho, ese típico de... Ese rollo de música es acojonante, y luego encima que tienes unos temazos que te ponen por la serie de Clash y por ahí, de grupos que dices, joder, ¿esto qué es? Genial. Y además solamente ver a los críos ahí con las bicis, con los walkings, ahí total, es acojonante. Pero vamos, poco más, que tampoco quiero enrollarme mucho con esto, y es que nada más que los fans de Stranger Things, que estamos esperando como locos. Ya la segunda temporada, por favor. Solamente hemos visto poquitas cosas, que salen los chavales con los uniformes de cazafantasmas. Y ya se me está haciendo, ya los dientes los tengo aquí ya, de ganas de ver esa puta serie. Entonces nada, vamos a esperar a ver si siguen poniendo algún maravilloso tráiler. Más, por favor. Y nada, chicos, seguiremos hablando la próxima semana o los próximos días. Iremos colgando poco a poco vídeos y seguiremos comentando. De todas maneras, también se admiten sugerencias. Joder, si queréis hablar o alguna cosa que digáis, joder, ¿por qué no hablas de esta puta peli? O esta puta serie o esta movida, pues me parecerá fantástico, genial y lo que queráis. Así que nada, chicos. Os dejo. Mucha sangre.